Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vicio Noticias. Muy buenas y bienvenidos a Izotómico. Bienvenidos a un nuevo Vicio Noticias de hoy, día 20 de noviembre de 2015. Y bueno, vamos a arrancar con la primera noticia, que es la llegada de la beta abierta de World of Tanks a PS4 el mes que viene, durante el mes de diciembre, aproximadamente el día 4. Notas principales, bueno, no hará falta registrarse, ¿vale? La beta abierta estará durante el fin de semana del 4 al 6 de diciembre en PS4, como hemos dicho antes. Combates de 15 contra 15, o sea, eso puede ser un campo de batalla brutal. Podréis elegir, como sabéis, diferentes tanques de diferentes naciones: Estados Unidos, Alemania, Rusia. Y luego podéis elegir las recompensas para cambiar aspectos o incluso adquirir nuevos tanques. Hay cinco tipos de tanques diferentes con los que podréis elegir: exploradores ligeros, peleones medios, monstruos pesados, destructores de tanques y artillería. Como hemos dicho, combates de 15 contra 15 en mapas de todo el mundo. Habrá una bonificación para jugadores de Play 4, tanque premium gratuito, el M22 Locust. Es uno de los tanques exploradores americanos favoritos de todos los tiempos y muy rápido. Seguirá teniendo cosas muy exclusivas la versión de PS4, como el contenido de Guilds and Panzer, que se podrá conseguir y personalizar. Habrá dos mapas exclusivos de Play 4 también. Seguimos con la siguiente noticia, muy esperada por todos los usuarios de PlayStation en general, cosa que los usuarios de Play 4 habían siempre deseado tener un emulador para sus juegos antiguos, por ejemplo, de PS2. Vale, pues ya ha llegado, ya es real. Como podéis ver en el vídeo, en este caso se emula un juego de Star Wars, de vainas, de una carrera de vainas, entre Play 2 y Play 4. Se compara para que veáis la caída de frames o la calidad del vídeo, y además se ve cómo emula la Play 4 este juego de PlayStation 2. Recordad que Xbox One acaba de habilitar también esta retrocompatibilidad con el 80% del catálogo físico y digital de Xbox 360. Habrá que esperar a saber si esta emulación es limpia o está muy limitada. Es muy probable que el próximo 5 de diciembre se confirme en la esperada conferencia internacional de la PlayStation Experience. Estamos en una época de locura con los nuevos lanzamientos y con los juegos titánicos. En cuanto al tema gráfico y desarrollo de aventura en tiempo real, parece ser que las empresas no se pueden equivocar o no pueden tener pequeños fallos, porque son muchas las variables que tienen que manejar en tiempo real el juego. Bueno, pues es el caso de Fallout 4. Bethesda, consciente de que es un mundo abierto y de que es muy complicado manejar todos los valores, sabe que tiene fallos, como podéis ver aquí en el vídeo. Por lo pronto van a sacar parche de actualización para corregir estos fallos. Los fallos más comunes eran bugs, glitches y cuelgues en las tres versiones, pero especialmente en PC. La semana que viene llegará esta primera actualización para corregir todos estos fallos. Y bueno, para terminar, comentaros los cuatro mandos de PlayStation 4, DualShock 4, con los diseños tan chulos que han venido, porque son increíbles. Empezamos con el primero, es el DualShock 4 Gold, dorado, hecho de aventuras. Este mando es perfecto para sumergirte en las aventuras más emocionantes, como la trilogía de Uncharted de Nathan Drake Collection. Se vende a partir de hoy a un precio de 64,99 euros. Tenemos el DualShock 4 Silver, hecho de acción. El nuevo mando plateado para PS4 también se pone a la venta a partir de hoy por un precio de 64,99.
Se trata de un DualShock 4 perfecto para vivir la acción y la pasión de tus mejores juegos deportivos, como la última edición de la saga Pro Evolution Soccer 2016. DualShock 4 edición Darth Vader, hecho de la fuerza. A partir de mañana, 19 de noviembre, llega este mando en el que la fuerza es realmente intensa, y quién sabe si te pasará al lado oscuro. Vive toda la emoción de Star Wars con este DualShock 4 imprescindible para los fans de la saga intergaláctica. Este mando tendrá un precio de 69,99. Y para terminar, el último mando se llama DualShock 4 Urban Camouflage, hecho de batallas. A partir de hoy, tienes también disponible este mando de camuflaje hecho a medida para aquellos que se adentren en los peligrosos campos de batalla. Tendrá un precio de 64,99. Y bueno, chicos, hasta aquí estas cuatro noticias, estas cuatro pinceladas del mundo de los videojuegos, y nos vemos en el siguiente Vicio Noticias. ¡Un abrazo! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos, suscríbete!